the World es un concurso de origen alemán. Se ha realizado en los últimos años en la ciudad de Hurghada, Egipto. Igual ha tenido sede en varios lugares del mundo, Alemania, Ucrania. Es una competencia. Todo el mundo piensa que es solo de modelos. En realidad, las candidatas o lo que busca el concurso es que sean mitad reinas, mitad modelo. Así que por eso lo hace bastante interesante. Logré ser parte de este concurso, pues tras participar aquí en Cartagena, logré enviar mi hoja de vida a la franquicia Top 3 Latam, que es la encargada de llevar a la representante de Colombia a este certamen. Bueno, resulté elegida y bueno, inmediatamente empezamos preparativos y todo lo que conllevaba mi participación en dicho concurso. Sí, es ardua. Primero le toca a uno estar preparado físicamente, estar entrenando en el gimnasio, en la estética, clases de oratoria, de pasarela, bueno, sumándole a esto clases de fotografía, maquillaje, que en realidad yo creo que son las competencias que necesitamos para poder participar. Conocer niñas con culturas tan diferentes que me enseñaron, todas me dejaron algo de su país. Yo creo que eso fue lo más bonito, poder compartir y hacer nuevas amigas. Yo me gradué de ingeniería industrial a los 21 años, tengo 25, así que bueno, de hecho, antes de participar en cualquier reinado, pues ya había logrado culminar mi carrera profesional. La experiencia en Señorita Colombia fue una experiencia que marcó mi vida como mujer, como persona, porque era un sueño que alcancé a realizar. Y la otra experiencia, pues yo creo que son diferentes. La otra fue una experiencia internacional, un modelo distinto de certamen. Pero yo creo que por anhelarlo tanto durante mi vida, participar en Señorita Colombia fue una experiencia que cambió mi vida magistralmente. Egipto espectacular, pues la cultura. La verdad es que es uno de los lugares que tiene una de las maravillas del mundo antiguo aún de pie. Las pirámides. Es cierto, o sea, una experiencia súper, súper linda. La gente, la verdad es que la gente es muy, muy amable, a pesar de que ser tan diferentes culturalmente. Yo creo que al final terminamos siendo muy parecidos, porque nosotros los colombianos también somos cálidos, recibimos a los turistas, a los extranjeros con muchísimo cariño, y créeme que eso fue lo que yo sentí en Egipto. O sea, me sentí en mi casa, me sentí acogida. Yo creo que para todo hay su tiempo y etapa. De hecho, ya yo tengo 25 años. Yo creo que ya esta es una edad bastante adulta para los certámenes de belleza. Yo creo que con este certamen concluí este ciclo. Entonces yo creo que ya es hora de explotar y sacarle provecho, y por qué no mezclar las dos cosas. De pronto no ya como participante, sino de pronto tras bambalinas. Uno nunca sabe cómo pueda estar detrás de todos estos eventos. Estoy radicada en la ciudad de Cartagena. Actualmente estoy trabajando acá. Y bueno, estoy a la espera de que se cumplan todas mis metas este 2020. Todavía estoy planeando y terminando de organizar cosas, y espero que, bueno, cuando ya tenga cosas muy concretas, espero estar otra vez con ustedes para poder contarles todos mis proyectos. Yo creo que suena cliché, pero la verdad es que los sueños sí se cumplen. Todo lo que tú anhelas con tu corazón y lo que tú con tu disciplina te propongas se puede lograr. Y la verdad es que yo pienso que todo está en la mente, o sea, lo que tú piensas se materializa. Bueno, me despido de todos ustedes, les envío un beso y un abrazo gigante, un placer haberlos estado acompañando aquí desde el muelle, el restaurante en el laguito. Quiero dejarles mis redes sociales. En Instagram aparezco como @sofimauri17 con Y ambas, y en Facebook como Carmen Sofía Mauri. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero nos veamos en una próxima ocasión.